enjoy your victory. Here's your prize. Focus past the Herald. Let her will draw from you. Amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal y muchas gracias por estar aquí. Un episodio que es, bajo mi punto o mi gusto, el que más me gusta del juego, creo yo, ¿eh? En tu corazón ordenado. Aquí hay ahora una serie de desenlaces que son la repera. Unos combates que son la repera. Y vaya que me encanta este episodio. ¿Qué queréis que os diga? Es, yo creo que, vaya, que imposible que yo este vídeo no lo hubiera subido aquí al canal, porque ¿cómo no voy a subir esto si es la trama principal de ahora del juego, ¿no? Eso estaba claro que el agua que tenía que subir esto. Lo que pasa es que hasta que no llegara hasta aquí en la historia, pues no podía empezar con él. Bien. Cassandra aquí nos va a hacer ahora una preguntita que seguramente le va a gustar lo que le voy a decir. We've reports of lingering rifts and many questions remain, but this was a victory. Word of your heroism has spread. Vamos a decirle que lo hicimos todos esto, que fuimos todos. La hemos hecho todos. Cassandrita. You know how many were involved. Luck put me at the center. A strange kind of luck. Esto le gusta a ella. I'm not sure if we need. Pero me da igual. Con ella no hay posibilidad de romper. But you're right. This was con Cassandra. A Cassandra le gustan los hombres solamente. One of the few in recent memory. Así que aquí ya sabemos lo que nos vamos a comer. Una fu. Bueno, ahora empieza aquí lo gordo. Ahora empieza. Empieza ya. Vamos a conocer a Perseus, el boss del juego, y a su mascota. We must get to the gates. En medio de una impresionante batalla que vamos a tener aquí. Yo lo que pasa es que ya he hecho muchas misiones secundarias, lo tengo mejorado varias cosas y entonces creo que voy a salir triunfante de esto, porque de momento tenemos que ir a la muralla. You've already conquered the sky. Tenemos las marcas siempre ahí en el minimapa, ¿no? De donde tenemos que ir, a... de lo que tenemos. No nos vamos a liar por eso. Lo que tenemos que procurar es no morir. Y si morimos, que algún compañero nos reviva. Cullen. One watchguard reporting. It's a massive force, the bulk over the mountain. Under what banner? El grueso lo tienen en la montaña. None. ¿Sí? None. Le he cambiado un poquito la cara otra vez. Pues se la voy a volver a cambiar otra vez allí en el Emporio Negro. Voy a toquetear otra vez la cara. Vaya, ahora vamos a conocer a Cal. O Cal, este tío que está aquí.
I'm Cole. I came to warn you, to help. People are coming to hurt you. You probably already know. What is this? What's going on? The Templars come to kill you. Templars? Is this the Order's response to our talks with the mages attacking blindly? The Red Templars went to the Elder One. You know him? He knows you. You took his mages. Ahí lo vamos a tener ahora. Ahí va a estar el angelito, míralo. Me recuerda a alguien. Cullen, give me a plan. Anything. Haven is no fortress. Y creo que más de uno también. Sí, os gusta la música rock, claro. Get out there and hit that force. Use everything you can. Mages, you! You have sanction to engage them. That is Samson. He will not make it easy. Inquisition, with the Herald. For your life, for all of us. Bueno, vamos a ver la marca donde está por aquí. Yo voy a ver si puedo, no puedo guardar. No puedo guardar y me he equivocado de botón. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya hemos hecho un bastoncito allí, que es este, y ya iremos haciendo más cosas y estudiando más cosas por ahí. Bastón que tiene ahí un cabezozo ahí arriba que no vea. Pero bueno, hace bastante daño relámpago, que es lo interesante, hace más que todo lo que yo tenía hasta ahora. Entonces, para enfrentarnos a esto, tenemos que venir lo mejor equipado posible. Ya iré equipando aquí a los colegas. Lo que pasa es que yo siempre voy ahí a intentar hacer todo esto con mujeres, nada más, que es lo mío. Yo no voy a llevar nada más que cuando sea necesario algún machote por ahí. Pero si no, voy siempre con las mujeres del juego. Sera es una de las nuevas cartas, Cassandra tampoco. Y Vivir. Lo que pasa es que habrá momentos de tener que coger algo. Yo no desaprovecho la oportunidad, porque aquí pueden dar ahora cosas interesantes. Los enemigos. Must be aimed quickly. Bueno, siguiente paso.
¿Cuál es el siguiente paso? Guardar. Vamos a ver si, ahora sí puedo. Venga. Vamos a guardar esto porque de verdad que si no, tenemos que empezar lo justo desde donde yo me sacrifico. Y no. No quiero yo eso. Ha dado lirio rojo, me parece ahí, ¿no? Por eso digo que aquí hay que mirar cada vez que se pueda todo lo que suelta. Esto lo tenemos que mover. Enterito. Pero, como es lógico, vamos a tener interrupciones aquí. Segurísimo, ¿no? Eso no segurísimo, sí. Bueno, ¿y por qué se para esta hora? ¿Por qué te has parado? ¿Porque no tienes fuerza para continuar? Porque se ha parado, ha dicho no sigo. Ahora, por lo visto es que tiene un retardo este. Mira, tengo dos capullos aquí. Desgraciado. Desgraciado. Me cago en la leche. Adiós. Vamos a curarlo porque si no. Que tiene alguno de los desgraciados este es una auténtica mierda, ¿eh? Eso sí me da cuenta, ¿eh? Puede ser que sea por el nivel que tengo de juego, ¿no? Porque yo no tengo, por supuesto, ese que es complicado, difícil para hacer un gameplay, ¿no? Pero que la inteligencia artificial es una auténtica caca de la otra. Que yo pueda aquí pegarme una espada. Como mago no puedo pelear con una espada ni puñal. Esto está aquí muy diferenciado, ¿no? Cada categoría tiene lo suyo. En este juego sí. Y un guerrero puede utilizar, puede cambiar e irse después a utilizar la magia ni a eso. Aquí tenemos a uno que es el más jodido de todos, pero tampoco debería de darnos mucha dificultad porque no es así, es lento. Me fío menos de los pequeñazos. Bueno, y a esta gente es lo que menos daño le hace. Ese capullo de ahí de la esquina no me está gustando nada, ¿eh? Soy nivel 9 ahora. Pues yo creía que era 8. No, nivel 9 soy. Está caído ya está. Está el desgraciado, ¿no? Si venís aquí con un nivel más bajo y empezáis esta misión, esto va a costar bastante. Porque es que no es por nada. Podéis tener mucha práctica y todo lo que queráis, pero no vaya a hacer ni la mitad del daño que yo estoy haciendo. Porque las armas buenas empiezan a salir cuando vamos, conforme vamos subiendo de nivel, empiezan a salir las mejores armas. Cuanto más nivel tengamos, mejores armas vamos a tener ocasión de coger y de mejorar y de potenciar y todo eso. Y ahora vamos a terminar esto, ¿no? Ya sí podemos hablar.
qué. Ahí está. Ahora vamos a ver un vídeo y yo me voy a callar, ¿eh? Ya estoy callado. Move. Now. With forces beyond your ken, no more. What are you? Why are you doing this? Mortals beg for truth they cannot have. It is beyond what you are, what I was. Know me. Know what you have pretended to be. Exalt the Elder One, the will that is Corypheus. You will kneel. Why are you here? You haven't even asked for anything. I ask for nothing, because it is not in your power to give. But that will not stop me. I am here for the anchor. The process of removing it begins now. It is your fault, Herald. You interrupted a ritual years in the planning, and instead of dying, you stole its purpose. I do not know how you survived. But what marks you was touched, what you flail at rifts, I crafted to assault the very heaven. And you used the anchor to undo my work. The gore. It is meant to bring certainty where there is none. For you, the certainty that I would always come for it. I once breached the Fade in the name of another to serve the old gods of the Empire in person. I found only chaos and corruption, dead whispers. For a thousand years I was confused, no more. I have gathered the will to return under no name but my own. To champion Wither Tevinter and correct this blighted world. Beg that I succeed, for I have seen the throne of the gods, and it was empty. The anchor is permanent. You have spoilt it with your stumbling. So be it. I will begin again. Find another way to give this world the nation and God it requires. And you, I will not suffer even an unknowing rival. You must die. Aquí, le digamos lo que le digamos, va a ser lo mismo prácticamente. Enjoy your victory. Here's your prize. Bueno, en toda esta cinemática no vamos a morir.
esto tiene que ser así, todo esto de ser de semáforos, porque él lo que quiere es la marca que llevamos nosotros a mano. Y no la activa la cosa, la consumir. Como veis, el cabrejo ha cambiado todo. Y después de todo esto, más gordo todavía. Y aquí estamos, que cualquiera diría, estoy a sacar la misión. No, ahora es cuando viene lo que a mí más me gusta del juego. Ahora es cuando viene lo que más... Además, vamos a conseguir ahora un poder. Muy importante. Como que nos va a sacar de un apuro, pero cuando menos no lo esperemos, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, el poder. Marca de la grieta, este es el poder. Ahí estáis leyendo, ¿no? Se va acumulando el lanzador, que es, digamos, hasta donde llega a tope, para poder lanzar este hechizo, llamémosle, ¿no? Que es muy poderoso, ahora lo veréis. Simplemente con el cuadrados lo conseguimos. Y eso tiene mucho poder, eso se va a cepillar. No solo a los chicos, sino a los grandes enemigos grandes, que aquí hay bastantes. Pues con esto es como podemos con ello, ¿eh? Bien, cuadrado para utilizar la marca de la guerra. Y la marcamos. Es como otro de los hechizos que llevamos. Y soltamos. Ahí, como veis, este es el efecto. Todos a freír colillas. ¿Ha soltado algo esta grieta? Además que me he cargado hasta la grieta, ¿eh? Bueno, esto sí era una grieta de juguete, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos que seguir la marca, y no me acuerdo cuánto se tarda en llegar a un sitio donde nos van a rescatar los compañeros. Pero tenemos que seguir la marca y ya está. Pasa que por aquí va a llegar un momento que no vamos a poder ni correr, porque va a haber tanta nieve que nos hundimos. Ahora lo veréis. Ya estamos hundidos. Esta es la marca que al principio del juego no dio la madre que mataron, la diosa, o llamémosle la divina, cuando nos rescató de cuando empieza justo el juego. Aparece una figura que era como una especie de fantasma, de color así amarillento, y cuando nos da la mano para cogernos es cuando nos pega la marca en la mano. En ese momento nos endiña la marca. No elige, vaya, en otras palabras. Y ahora va gaita de frío, claro, normal. ¿Pero por qué me está entrando frío a mí, coño, si yo no estoy en el juego? Bien, han estado por aquí. Y además es reciente. Está muy bien hecho esto, ¿eh? Está el efecto de la nieve. Está muy conseguido. Increíble, ¿eh? Llega un momento en que no te cansas de ver la cantidad de cosas que te sorprenden en el juego, ¿eh?
Bueno, pues ya me han cogido. Ahí está. Gracias al Hacedor. Bien. Ya hemos salido del refugio, ¿eh? Ahora estamos acampado por ahí en el quinto pino de leche donde los burros no saben álgebra ni las ranas crían pelo ni nada de eso. El caso es que así ahora mismo parece estar guapísima, ¿no? Sin embargo, hay momentos en que no me parece tan guapísima. Que voy ahí a cambiarle el rostro un poquito, a toqueteárselo. You need rest. Necesita descansar. They have that luxury thanks to you. Bueno, la conversación esta es que las letras con muchita no la puedo poner más grande. No la puedo poner más grande, qué botada. Bueno, le vamos a decir aquí, si es que no veo yo tampoco esto bien, dónde estará Corifeo este. No, le voy a decir que quisiera hablar con ellos para ver cómo voy a dirigir, o que doy mi opinión y tal. Eso es lo que voy a decir. Aquí podemos decirle mucho, pero yo es que no me quiero extender tampoco. Quiero agotar todos los diálogos porque da igual aquí en esta conversación. The more the enemy is beyond us, the more miraculous your actions appear, and the more our trials seem ordained. That is hard to accept, no? What we have been called to endure, what we perhaps must come to believe. Bueno, la culpa es de los fanáticos, del fanatismo. Le voy a decir eso. No me quiero identificar ni criticar nada, ni... Me voy ahí a ese tipo de conversación. Y se acabó. ¿Ya he muerto y no he vuelto? No, vámonos a hacer... A ver... No. Que no. Lo que yo antes he pensado, lo que le voy a decir. Más que fe, no, porque entonces ella se va a cabrear. No, vamos a ver. No le voy a decir que yo creo, porque yo no creo nada. Que la leche, como le voy a decir eso. Si la mejor intención y idea es la primera, siempre es la primera. All of this happened because of fanatics and arguments about the next world. It's time we start believing in this one. Ahora viene una cena muy bonita, ahora veréis. Una cena preciosa. Changes is our place in it.
A word. Vamos a hablar con Solas. Una pequeña conversación que nos va a informar él de lo que es la marca que lleva el Careferu este, o tal, como se llama el chavo, que no me acuerdo. Y bueno, yo voy a cortar la conversación, de cortar rápido, porque no conlleva nada. Pero si le decimos otras cosas, él va a decir que le ha gustado un poco, y después va a decir en otra contestación que le demos que le ha gustado un poco. Pero como a mí me da igual que le guste, como que no le guste, porque yo con este no puedo no llevar romance ninguno, porque es que le gustan las elfas y yo no soy elfa. Si yo le dijera aquí cómo lo sabes, él diría, pues le gusta un poco. Pero yo le voy a decir esto. Esto que hay aquí, demuéstralo y tal, y ya acaba la conversación. Y luego después también le puedo decir otra cosa, si olvida contestar lo que dije al principio. Pero de esta manera se acaba, y ni le gusta ni no le gusta, y se acaba. O sea, yo os informo, cada cual que haga aquí y diga lo que quiera. Hombre, porque si soy una elfa, pues a lo mejor interesa un romance con este capullo, ¿no? A mí va a ser que no. Bueno, otra escena preciosa que estamos viendo aquí. Estuvo una especie de éxodo. Esto es como un éxodo en busca de un sitio donde volver a empezar. Donde volver a empezar. Y ahora es cuando vamos a descubrir el feudo celestial, que es un pedazo de fortaleza como una casa de oro. En ruina, pero ya la construiremos. Ahora la veréis. There is a place that waits for a force to hold it. There is a place where the Inquisition can build, grow. Un auténtico éxodo, vaya. Sinceramente impresionante. Esto descartifoce las cartrofas a cualquiera. Pero impresionante. Saludos, señor. Todavía no hemos acabado el capítulo, ¿eh? Hemos llegado. Qué raro que haya una fortaleza de esta completamente en ruinas y abandonada. El canciller este se ha hecho ya amigo nuestro, ¿eh? Ya no tiene esas ganas de matarnos que tenía al principio. Esta gente han hablado ya, ¿eh? They arrive daily from every settlement in the region. Skyhold is becoming a pilgrimage. Ahora tienen mucha importancia las conversaciones de aquí, ¿eh? If word has reached these people, it will have reached the Elder One. We have the walls and numbers to put up a fight here, but this threat is far beyond the war we anticipated. But we now know what allowed you to stand against Corypheus. What drew him to you? He came for this, and now it's useless to him, so he wants me dead. That's it. The anchor has power, but it's not why you're still standing here. Your decisions let us heal the sky. Your determination brought us out of Haven. You are the creature's rival because of what you did, and we know it. All of us. The Inquisition requires a aquí leader. Tenemos esto. The one who has already been leading it. Nos van a convertir en inquisidora. Otra escena impresionante. You. Thank you.
I don't know what to say. Say that you will not make me regret this. If you're not sure, why do it? Because I believe this is what was meant to be. That without you, there would be no Inquisition. What it means for the future, how you lead us, that is entirely up to you. Our concern must be the order and safety of this world, not the next. I'm not chosen. I have chosen. And I will lead us to victory. Wherever you lead us. Have our people been told? They have. And soon, the world. Commander, will they follow? Inquisition, will you follow? Diciendo lo que le hemos dicho, Osera no aparecerá ahí el cartelito de Alustar. Es conveniente aquí guardar la partida antes de decirle por qué quiere ser Inquisidora y decirle que para matar a conocemos. Si queremos que Sara diga que le gusta, no que le ha gustado un poco, sino que diga que le gusta, yo lo informo. Porque esto es lo que hay que decir, no la pasatina que yo he dicho, pero bueno, me da igual, yo tengo una partida anterior justo antes de esto, y ahora la recuperaré y ya la haré. Viene bien para que sepáis lo que puede ocurrir si queremos llegar a conseguir la afinidad con uno de los NPC que tenemos aquí en el juego, ¿no? Por ejemplo, Sera, en mi casa. Entonces, esto es... Me he perdido aquí un... Le gusta de Sera. Como comprenderéis esto, cuando acabe ahora el vídeo, lo cogeré y lo retomaré justo de donde tengo la partida anterior para decirle lo que debería de haberle dicho. Bien dicho esto, vamos a escuchar esto, pero que aquí hay poco, ya que aquí ahora pues debe de aparecer por aquí Barry este, el Barry no, el, a ver, bueno, todavía no, ¿cuándo viene este tío? Para darnos una posible solución de un amigo de él que ha peleado con el boss del juego, con Carifeus este, hay que ver, no sé decir el nombre bien, disculpad. Ahora aparecerá. En todas las conversaciones es conveniente guardar primero la partida. We've seen no darkspawn other than Corypheus himself. Perhaps it's not an archdemon at all, but something different. Whatever it is, it's dangerous. Commanding such a creature gives Corypheus an advantage we can't ignore. Aquí estamos a salvo. No, necesitamos más información. Es lo que se le debe de decir. Yo he dicho, aquí estamos a salvo, pero bueno, lo suyo es decirle que necesitamos más información. De todas maneras, este va a aparecer. We do have one advantage. Este va a aparecer de todas maneras. In that strange future you experienced, Empress Selene had been assassinated. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he'll bolster with a massive force of demons, or so the future tells us. Corypheus could conquer the entire south of Thedas, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that. Ahí está. Everyone acting all inspirational jogged my memory, so I sent a message to an old friend. He's crossed paths with Corypheus before and may know more about him. Un amigo que ya se ha enfrentado a Corypheus. Pues preséntamelo. Por lo visto este amigo de él. Introduce me. Ahora veréis. Parading around might cause a fuss. It's better no for es recomendable que aparezca por aquí. Trust me, it's complicated. Es complicado. Well, then, are we
stand ready to move on both of these concerns. On your order, Inquisitor. Bueno, empezaremos ya. Barry, si es el que ella cree, Cassandra se lo va a comer vivo. Bueno, amigos, pues yo voy a dejar el vídeo hasta aquí. Muchas gracias a todos por haber estado ahí conmigo. Este es el final de este video. Pues hasta luego. Si cerras tu boca y abres tus ojos, verás que la Inquisición es nuestra única esperanza.